Marcos capítulo 15 versículo 6. Todo el que lo tenga grite amén. Y el que no lo tenga diga misericordia. Hay más misericordia que amén. Todo el cristiano que trajo una Biblia, acérquesele a alguien que no sea cristiano, que usted sepa que no sea cristiano, y préstele su Biblia. Y vamos a leer en el capítulo 15 de Marcos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén sonó católico. Yo quiero que usted grite un amén evangélico, pentecostal y de poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Vaya conmigo al verso 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, Señor. Permite que tu palabra sea explicativa. Espíritu Santo, amigo mío, agárrame de la mano derecha y tómame. Toma todo mi ser espiritual, mi cuerpo, y glorifica tu nombre en este lugar. Aleluya, puede sentarse. A su nombre, al nombre de Cristo, gloria al Señor. Esto es una historia un poco triste en algún intervalo de esta palabra, pero su final es de victoria. Gloria al Señor. La Biblia dice que había un hombre llamado Barrabás, el cual estaba preso. Pero ¿por qué este hombre estaba preso? Gloria al Señor. Hay algunas características de Barrabás que quiero mencionarle. Y es que en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en su versículo 19, dice que Barrabás era un líder comunista. Era un hombre que estaba preso por sedición. El hombre era líder de una banda. A su nombre. El hombre también dice en Lucas que era un asesino. Gloria al Señor. También dice en el Evangelio de Juan, en su capítulo 18, en su versículo 40, el apóstol, gloria al Señor, Juan, lo describe como un ladrón. Gloria a Dios. También Mateo 27, 16 lo describe como un preso famoso. Diga conmigo, era famoso. Este hombre tiene varias características, y es que todas las características que la Biblia declara de él son malas. Aleluya. Tenemos pocas cosas de la vida de Barrabás, pero mientras yo investigaba, gloria al Señor, del significado del nombre de Barrabás, me topé con algo muy sobrenatural, y es que el nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Gloria al Señor. Y esto nos abre un portal en las Escrituras y nos da a entender que Barrabás en su casa era el hijo del Padre. Aleluya. Barrabás en su casa era el hijo de papi y mami. Era el hombre, gloria al Señor, o era el muchachito que lo criaron a los brazos de su padre. Su padre, gloria al Señor, estaba tal vez, gloria al Señor, ansioso, esperando a que nazca su hijo Barrabás. Aleluya. Pero ahora resulta que el hijo del Padre está preso. Ahora resulta que el hijo del Padre no está caminando de acuerdo a la enseñanza que le enseñaron en su casa. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora resulta que el hijo del Padre está caminando desviado de la enseñanza de su casa, de la enseñanza de su padre. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que él estaba con un grupo, y en este grupo hicieron una revuelta y se levantaron en contra del gobierno romano. Incluso mataron a una persona. Gloria a Dios. Aleluya. Y este pecado lo llevó a la cárcel. Dígale a alguien que le quede al lado: tú eres Barrabás.
Díceselo de verdad, dile tú eres Barrabás. Pero qué serio están ahora, Tan serio ahora, ahora nadie quiere ser Barrabás, ministro. Ahora nadie quiere ser Barrabás. Porque Barrabás era un ladrón, era un asesino. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia, o más bien, gloria al Señor, dice la historia. Gloria al Señor, que en la antigüedad las cárceles romanas eran subterráneas. O sea que Barrabás ni siquiera veía la luz. ¿Alguien está aquí conmigo? Aleluya, ¿alguien está aquí conmigo? Barrabás estaba preso, pero también estaba en tiniebla. ¿Alguien está aquí? Aleluya, estaba privado de ver la luz. Y como las cárceles eran subterráneas, abajo él estaba en tiniebla, pero arriba se estaba hablando de él. Y vine a hablar con gente aquí que tal vez hoy están en tiniebla, pero en el parque de Villafaro estamos hablando de ellos. ¿Alguien está aquí? Tal vez tú estás preso en la tiniebla y en la oscuridad, pero Dios vino a hablar de ti. Alguien adore a Dios. Aleluya. Hoy Dios vino a hablar de ti. Dígale a alguien, hablaron de mí. Pero hay algo impresionante en el capítulo. Y es que el capítulo dice que estaban en la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Pero cuál fiesta? En el capítulo 18, versículo 39 de Lucas, dice Pilato hablando: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. En la fiesta que estaban era la Pascua. ¿Pero qué significa Pascua? Pascua significa misericordia. Pascua significa pasar por alto. Y hoy Dios vino a tener misericordia de los Barrabás. Hoy Dios vino a tener misericordia de alguien. Diga conmigo, operación escape. El rescate. Mientras Barrabás tenía todas estas características, había un Jesús preparando un rescate. Había un Jesús preparando la manera de rescatar a Barrabás. Oh, gloria a Dios. Porque todo rescatista, antes de rescatar a alguien, primero envía a alguien que verifique la zona. Por eso fue que Dios primero envió a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos y convertíos. Alguien que me ayude a predicar. Alguien ayúdeme a predicar. Por eso Dios envió a Juan diciendo: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras las tinieblas estaban gobernando el mundo, venía el rescate desde el cielo. Te vengo a hablar, Barrabás, tú que estás preso. Te vengo a hablar, Barrabás, tú que te sientes cohibido. Por ahí viene tu rescate. Por ahí viene tu rescate. A su nombre. ¿Cuántas? Después que llegó Jesús, su pascua fue diferente. También han pasado muchos diciembre.
que la cruz que te tocaba a ti la cargó Cristo. Se la traspasaron a Cristo. Quitaron a Barrabás y pusieron a Jesús. Aleluya. Por eso hoy tú y yo no íbamos a estar aquí, pero hoy estamos aquí en Operación Escape, gritando que Cristo nos rescató. A su nombre. A su nombre. El rescate consiste en una operación de seguridad, aleluya, con un objetivo de encontrar y salvar a alguien. Mayormente, en todas las ocasiones que se va a rescatar a alguien, esa persona no puede salir de ese lugar con sus propios pies, no puede salir de ese lugar con su propia fuerza. Por eso era que en la antigüedad se ofrecían machos cabríos, se ofrecían, aleluya, corderos, pero la sangre de los corderos no podía limpiar el pecado, sino que lo cubrían. Gloria al Señor. Y esto es algo impresionante, porque la sangre de los machos cabríos y la sangre del hombre mancha, pero la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo, Sama, yo siento a Dios aquí, Levi Kaito, Ufaya Sama, Levi, Sama, la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo limpia. Dígale a alguien, me limpió la sangre. Sama. Dígale a alguien, me limpió. Me limpió. Me limpió. Setua. Ufaya. A su nombre. A su nombre. Me limpió. Me limpió la sangre. Me limpió. Soy lavado con la sangre. Shaya. Un corto, un corto, tal, tal, tal. Se está metiendo Dios aquí. Shoma. Un cata, 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 wasaba. Un caya. Un queso. Un queso. Un queso. Shoma. Siento el cielo que se está abriendo ahora. Hay ángeles que están descendiendo ahora. Ay, ay, ay. El reino de los cielos está aquí. El reino está aquí. Shoma. El reino está aquí. El reino está aquí. Cuidado, cuidado, siento a Dios aquí. ¿Dónde está la gente que saca la espada? ¿Dónde está la gente que saca? Ucat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 
Jehová. Se cancela, se cancela. Viento de Dios, sopla, 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 sopla. Está soplando el viento de Dios. Está soplando el viento. Se retira Jesús. Vino a rescatar. Vino a rescatar. Escucha esto. Cada vez que Dios va a hacer un rescate, primero envía a alguien adelante. Por eso es que cuando usted llama al 911, usted cree que primero llega la ambulancia. Primero llega la policía. ¿Alguien está aquí? Primero llega. Hoy Dios vino a enviarle ángeles adelante. A que te saquen. A que te saquen de la cárcel. Mi amado. Espíritu Santo, sacúdeme el parque. Espíritu de Dios, sacúdeme el parque. Espíritu Santo, amigo mío, sacude. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó se metió Jesús. Se metió Jesús. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Se metió. Llegó. Espérate que me quedan 5. Déjame desatarle esto. ¿Usted sabe qué pasó con Barrabás? A Barrabás lo sacaron de la cárcel. ¿Y usted sabe a quién se lo pusieron al lado? ¿A quién? A Jesús. Pusieron el peor hombre con el mejor hombre. ¿Y sabe qué hizo la gente? Escogieron al peor. Porque a la gente no le gusta el árbol de la vida. Le gusta el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ay, 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 ay. En el huerto estaban esos dos árboles. Pero los árboles que decidieron escoger Eva y Adán fueron el árbol de la ciencia y del bien y del mal, el árbol pecador, el árbol que te llevaba al pecado, a su nombre. Y Dios dijo: déjame quitar el árbol de la vida, porque si el hombre tiende su mano, entonces pasará igual a ser igual que yo. ¿Alguien está aquí? Por eso fue que cuando la gente escoge, gloria al Señor, a Barrabás y dejan a Jesús para que sea crucificado, ellos estaban rechazando el árbol de la vida. Entonces Dios tuvo que quitarlo. Pero al tercer día. Vamos, diga, al tercer día, él resucitó. Me rescató. Espérate que me quedan dos. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Lázaro. Y a Lázaro lo fueron a buscar. ¿Dónde está Luis Javier? Luis Javier, hay que buscar a Lázaro. Cuidado. Lázaro,
tenía una piedra arriba. Usted sabe lo que dijo Jesús: quiten la piedra, porque hay que rescatarlo. Hay una piedra que está impidiendo el rescate. Barrabás representa al mundo, pero Lázaro representa a los cristianos que se cayeron y tienen una piedra arriba. Oh, gloria a Dios. Pero dile a alguien que te queda al lado: yo te voy a quitar la piedra. Yo te voy a quitar la piedra. Jesús te va a rescatar. Te voy a quitar la piedra. A su nombre. Dele aplauso a Dios.